Hoy se conoció la segunda parte de la entrevista que Luis Gasulla le hizo a Lázaro Báez, ¿no? Hoy hablé yo a la mañana en Radio Continental con Gasulla y explicó, digamos, en realidad la nota, y por eso la nota empezó a hacerse casi inmediatamente después de la primera nota que le dio Cristina Fernández de Kirchner a Roberto Navarro en C5N. Pero hubo varias conversaciones. Hubo varias conversaciones, por eso se está publicando recién ahora, ¿cierto? Así que esto lo explicamos desde el punto de vista técnico. Después les voy a dar otro detalle técnico muy importante que hoy me decía Luis Gasulla. Pero vamos a escuchar entonces lo que dice en esta segunda parte, las partes esenciales, Lázaro Báez, que es muy significativo por lo que dice y por lo que calla. Vamos. ¿Cristina sigue siendo intocable en la justicia? No sé, eso depende de la intencionalidad que tenga cada uno de investigar las cosas como corresponde. Si tienen ganas de hacer las cosas bien, nadie es intocable. Cada uno se deberá defender y justificar las cosas que hizo en la manera que corresponde y dentro de los parámetros de la ley. ¿Existe un pacto de impunidad o un pacto de silencio entre usted y Cristina, como se decía? No tengo pacto con nadie. Si usted leyera el expediente o los expedientes que presentamos, usted se daría cuenta de lo que yo estoy poniendo ahí. Soy el único, mire, yo soy el testaferro y soy el único que dice que hay que investigar la obra pública. ¿Usted cree que yo tengo pacto de impunidad al pedir esto? No, evidentemente que hay gente en la justicia que no quiere que esto suceda. O tienen acuerdo tácito predeterminado en donde tiene que morir esta investigación. ¿Pero usted está seguro que Casanello se reunía con Cristina? No, estoy más que seguro. ¿Usted lo vio? ¿Se lo contó a alguien? Por supuesto. A mí no me lo contó nadie, yo lo vi. ¿Y la cámara qué le dijo al respecto? Mandó a hacer todas las medidas de prueba que ellos consideran que tienen que hacer. A disposición de él puse todos mis teléfonos, de ellos. Mis teléfonos estaban dentro de ese predio y de la gente que me acompañaba también. ¿Cómo está usted en el Seiza? Y complicado, a nosotros. La heladera que está acá, estaba acá cuando llegamos nosotros. El televisor estaba acá cuando llegamos nosotros. ¿Usted tiene contacto? Lo único que me permitieron traer fue una cocina eléctrica, un hornito eléctrico, porque no se puede usar nada de gas, porque si no, presumen que existe riesgo de suicidio, esto, aquello, lo otro. Hay una serie de condicionamiento y normativa que ellos tienen que cumplir. ¿Usted tiene contacto con alguno de los implicados en la ruta del dinero que está detenido? Chueco, no. Pérez Gadín. No, Pérez está acá conmigo, sí. Pérez no es mi contador. A Pérez lo metieron porque apareció contando dinero con mi hijo. Pérez no tiene nada que ver conmigo. ¿Y de dónde salió el video de la Rosadita? ¿El que estaban contando? Sí. Bueno, no me diga que usted tampoco sabe. Nosotros vendimos un barrio cerrado completo acá. ¿Usted lo tiene secreto? ¿El barrio cerrado de dónde? Nosotros vendimos 80 propiedades de un barrio cerrado, en donde una de las que compró es la hermana de Paralgay. Nosotros fuimos acusados incluso de violar la penal cambiaria porque compramos supuestamente en el 2012 dólares que estaba restringido y nosotros no fuimos los que compramos los dólares. Los que compraron los dólares son los que compraron las propiedades. Sí, nosotros vendimos propiedades por más de 7.800.000 dólares. Y está declarado y está presentado en el expediente. Está en el expediente, Luis. ¿Qué pasa si terminan deteniendo a sus hijos? No sabría qué decirle. Mis hijos no tienen nada que ver. En realidad me están apretando. Me están apretando para que me calle, me están apretando para que no siga hablando. Por eso lo están haciendo. ¿Y cómo se siente como persona que antes muchos funcionarios se acercaban y hoy usted es como que tuviese lepra? Es reconocer la realidad de lo que está pasando. Yo trato de vivir con los pies sobre la tierra. Sé que esto es un montón de mierda y esa es la realidad que pienso. Perdón la expresión, ¿eh? ¿Con Cristina no hace cuánto tiempo que no habla? Y eso fue antes de las elecciones generales, en donde nosotros ya le habíamos dicho que queríamos devolverle el mausoleo. Allá en Santa Cruz, en Río Gallegos, hay un decreto provincial en donde ellos se tenían que hacer cargo, y bueno, no se querían hacer cargo. El gobierno tampoco se quería hacer cargo, como Cristina estaba peleada con Peralta, y el gobierno municipal no estaba generando un inconveniente y un llamado continuo de atención porque teníamos seguridad privada dentro de un
un espacio público como es el cementerio, y no corresponde a las normas. Entonces eso generó otro problema serio con ella. ¿Usted fue amigo, fue confidente de Néstor Kirchner? No, yo soy amigo de haber crecido con él, tuve la suerte de haber crecido con él en un lugar. Imagínese que Río Gallegos en ese momento tenía 50.000 habitantes, póngale 57.000 habitantes, nos conocíamos todos. Los peronistas siempre estábamos en los mismos actos, esto, aquello, lo otro, nos conocíamos todos. Yo tengo 60 años, no tiene nada que ver otra cosa. No, por supuesto es muy importante lo que dice y lo que no dice. La entrevista fue más extensa, y tiene partes que fueron off the record, por lo tanto no son ni van a ser publicadas. Cuando él habla del video de la Rosadita y de la Plata, fíjense que dice, vendimos un barrio, no dice cuál. Luis Azuela le pregunta cuál, no dice el barrio, ¿no? Entonces dice que los dólares eran, digamos, de gente que le compró eso y lo pagó en dólares y que estaba registrado y demás, ¿no? Curiosamente, ninguna de esas cosas han aparecido en la publicidad. Y hay que recordar que el tema de la Rosadita no solamente es el conteo del dinero, la forma como sacan el dinero de las bolsas, los bolsos que se llevan y demás, todo un hecho subjetivo y además una idea de que parte de ese dinero había venido de Suiza, digamos, del BTA Group, esos 7 millones. Es lo que Farini habla del fideicomiso. Así que para marcar la contradicción entre lo que está, porque el tema del fideicomiso está presente y los 23 cheques están presentes. Pero digo, al margen de esos tecnicismos, claramente queda expresada la diferencia con Cristina. Me están apretando para que no hable. Me están apretando para que no hable. Porque en esto Lázaro Báez parece ir entendiendo la verdad de lo que le predijo Leonardo Fariña cuando le dijo mejor que hable porque nadie le va a dar una mano. Y él está comprobando esto, que nadie le está dando una mano, ¿no? Y por supuesto busca deslindar a los hijos. Va a ser difícil porque hay cosas en las cuales los hijos tienen participación empresarial. Así que, pero esa es la estrategia. Va hablando a cuentagotas, ¿no? Pero obviamente lo que él está diciendo es que la causa quiere cerrarse aquí y es muy contundente, eso sí, lo que dice, yo los vi a Casanello y a Cristina Fernández de Kirchner. Ninguna pericia lo confirma, pero dice, yo los vi. Y un dato más, que dijo Báez, no está publicado, no sé si se va a publicar, pero a mí me lo confirmaba Luis Azuya. Báez niega que la carta atribuida a Cristina Fernández de Kirchner le haya llegado y sea tal, lo cual marca una diferencia con los abogados de su hijo Leandro, que sostienen que esa carta se la llevó un secretario de Cristina Fernández de Kirchner. Báez va hablando. ¿Cuándo decidirá decir todo lo que sabe? Esa es la pregunta del millón. Vamos a la pausa.